Molt bé, bon dia a tothom. Com que el ponent que tenim avui, bueno, els dos ponents que tenim avui són castellans, faré la presentació en castellà. Bueno, estamos muy contentos de poder tener esta mañana con nosotros a Sergio Alierta. Sergio es un agricultor que por circunstancias de la vida se encontró con una finca en Los Monegros, conocido como Desierto de Los Monegros, una finca sin recursos de agua, y supo hacer un análisis para buscar una rentabilidad con el apoyo de un topógrafo que, por cierto, está trabajando en Menorca también, Manel Badía. Pues trabajaron la manera de capturar el agua de lluvia, que es la única agua que llega a los Monegros, capturar el agua de lluvia para que en vez de irse quedara retenida en la tierra y aumentara la posibilidad de fertilización. Y esto combinado con un manejo inteligente del ganado ha hecho que su finca sea hoy en día muy conocida y de hecho ha formado parte de un documental que ha tenido un éxito internacional muy grande. Nosotros queríamos tenerlo hoy entre nosotros, ya sabéis que, bueno, que la pandemia limita muchas cosas, pero él ha aceptado estar virtualmente y además quiero agradecerle especialmente porque estos últimos días me consta que ha tenido muchos problemas en su finca y demás, pero ha mantenido el compromiso y hoy lo tenemos aquí para que nos explique su experiencia, que pensamos que es muy útil en un sitio como Menorca, donde tampoco tenemos muchos recursos de agua. Y sobre todo muy inspiradora porque ha conseguido levantar la finca con muy pocos recursos y pensamos que se puede aprovechar mucho su experiencia. Así que, Sergio, muchas gracias por estar aquí y adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Hola? Sí, te oímos bien. Estamos todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias a la asociación por haber contado con este, con poder explicar mi experiencia, aportar un poquito el grano de arena en este mundo tan apasionante que es el regenerar nuestras tierras y nuestras fincas. La verdad es que, bueno, un poquito extraño el hacerlo de manera virtual, pierde un poco el encanto de, bueno, pues de poder compartir, estar juntos, ver alguna explotación, sentir un poquito más de cerca a los compañeros de allí de Menorca, pero bueno, nada nos va a detener y lo vamos a hacer un poquito distinto con la frialdad de la tecnología. Voy a poner la presentación, a ver si se ve, comparto pantalla. ¿Qué tal va? Perfecto, lo vemos bien. Sí. Bueno, pues un poquito lo que comentaba el compañero en la presentación ha sido pues, el intentar buscar alternativas a unos territorios tan hostiles como puede ser Monegros. Poco a poco el intentar ser más autosuficientes, el mirar más hacia el suelo y menos el quejarnos de cómo vienen las cosas. Y bueno, empezar a funcionar con la ganadería, que es nuestra pasión, y utilizarlo un poquito como herramienta para ir regenerando nuestras fincas. Cuando habéis hecho la presentación, a mí me gustaría, porque al final es contar una experiencia, no es dar ninguna charla ni ningún modelo a seguir, porque la realidad de cada finca es distinta, la realidad de cada ambiente es distinto. Entonces sí que me gustaría si se pudiera interrumpir cualquier pregunta en el acto. Yo no sé si es posible con la técnica, pero creo que sería muy interesante para poder ir compartiendo todas las cositas. Si alguien quiere hacer una pregunta, simplemente tendría que desilenciarse. Abajo, a la izquierda, está el botón. Y después de la pregunta, volver a poner silencio. A ver, porque no me paso la diapositiva ahora. Ahora. Bueno, pues esto es la finca de Monegros. Me gusta empezar con esta fotografía, un poco lo que es la ganadería. A ver, voy a quitar.
la ganadería nuestra, entonces está basado sobre todo en un concepto holístico. ¿Qué quiere decir el concepto holístico? Pues que tan importante es la ganadería como el entorno familiar, como la rentabilidad económica, es decir, no nos sirve de nada el ver que regeneramos las tierras, que la ganadería va muy bien y no tener tiempo para compartir con nuestros hijos. Entonces, fundamentalmente es un proyecto familiar. Es un proyecto en el que hijos, mi esposa, que es ganadera y veterinaria también, bueno, pues todos estamos involucrados en este proyecto. Este es mi hijo Matías. Esta es la raza que ahora estamos trabajando, es asturiana de la montaña. Luego hablaremos un poquito de la elección de la raza, que también, bueno, pues hemos tenido que dar marcha atrás e ir cambiando de razas. Y un poquito para que veáis lo que es el entorno de Monegros, una tierra esteparia, una pluviometría de unos 350-400 milímetros, muy mal distribuidas. Entonces, la erosión y la desertificación va a pasos agigantados. Veis aquí, pues, en la época previa a la siembra, todo el suelo desnudo, vegetación, pues, sabinas centenarias que han sobrevivido a las talas y a las roturaciones de tierra. Entonces, bueno, pues veis que el panorama no es muy, muy halagüeño cuando ves esto. Tierra labrada. Y bueno, aves esteparias. Esto, si a alguno os gusta, las aves son avutardas. Difíciles de ver, pero muy comunes en este entorno estepario. Esta es otra finca que alquilamos, un soto de río, que bueno, pues también una zona muy complicada de manejar por las inundaciones constantes. De hecho, ahora con los deshielos de la nieve tenemos inundado parte de la finca. Entonces, bueno, también es una tierra muy susceptible de, hay que tratarla con mucho mimo, porque bueno, si no está cubierto el suelo cuando viene el río, imaginaos el arrastre de materia orgánica, la pérdida de finca que se tiene. ¿Por qué emprendimos este proyecto? Pues un poquito para complementar la parte de Monegros. Nuestra idea siempre ha sido el ser autosuficientes, el depender lo mínimo, y ahora estamos dependiendo cero de insumos externos para cerrar el ciclo. Entonces, bueno, utilizamos esta finca, que es mucho más fértil, aunque sí que es mucho más complicada también por el tema de inundaciones, para el cebo de terneros a pasto, se hace todo a pasto, y para hacer las reservas de hierba para complementar en los momentos puntuales más complicados de Monegros a nuestra ganadería. Jara, ahora he perdido las imágenes, no os veo a nadie, no sé lo que he hecho. Ah, nosotros vemos Soto Caneiro, Cainero. Sí, pero lo que es a vosotros no os veo. Bueno, es igual. Si vas arriba, en teoría tendrías que ver los cuadraditos y allí nos podrías ver. A ver. Arriba a la derecha. Ahora ya está, ahora. Perfecto. Bueno, pues como veis, es un meandro de río. Hay poblaciones aquí cercanas que han sufrido muchas inundaciones en los últimos tiempos. Antes era mucho más esporádico, ahora casi es dos inundaciones al año. Entonces, se han protegido mucho las poblaciones y lo que hace es esta finca, pues empieza a cortar el agua, el cauce, y bueno, pues empieza a inundarse desde esta parte del río hasta aquí y luego por la parte de detrás se llega a inundar del todo. Bueno, el enfoque, como ha dicho el compañero, cuando empezamos con Manel a pensar un poquito cómo poder buscar alternativas en una tierra que en agricultura convencional se siembra año y vez, es decir, un año sí, un año no, con unos rendimientos que no llegan a los 1.000 kilos de cereal al año. Eso supone, si es cada dos años, pues 500 kilos de cereal anual sería el rendimiento bruto de esas tierras, que cada vez estaban desertificando más, que para esas cosechas había que hacer las mismas labores que un secano fresco, es decir, tres, cuatro pasadas de arado, cultivador,
abonos inorgánicos, bueno, pues vimos que había que buscar alternativas. Entonces, el enfoque total fue hacer una observación más profunda del suelo. O sea, siempre estábamos mirando al cielo a ver si llovía, fíjate tú qué año, qué sequía, pero nunca nos deteníamos a mirar el suelo, a ver cómo estaba la vida en el suelo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer enfoque que tenemos que hacernos la reflexión, el primer paso que tenemos que dar es ver en qué punto de partida tenemos nuestro suelo e ir viendo la evolución. Si el suelo va mejorando, si tenemos un suelo vivo, lo demás viene todo rodado. Enseguida vamos a ver un pasto mucho más sano, si hay microbiología, si hay materia, vamos aumentando la materia orgánica. El pasto sano enseguida revierte en vaca saludable y lógicamente, pues el alimento final que viene de este proceso inverso, pues es un alimento mucho más saludable. Entonces, bueno, para los compañeros que estén dudando en este tipo de técnicas, es un proceso mucho más rápido del que parece. Todos los procesos biológicos son lentos, pero es tan agradecida la naturaleza que a poquito que sea generoso con ella, te lo revierte pero de manera exponencial, ¿no? Entonces, es lo gratificante. Bueno, esto es un verdeo de avena que se puso, fijaos cómo con recogiendo agua y manejando el ganado, bueno, se puede buscar otras alternativas. Y aquí pongo ganadería sostenible, la sustituiría por ganadería regenerativa, porque sostener lo que tenemos ahora, la verdad es que se queda muy corto, ¿no? Entonces, tantos y tantos años que le hemos estado quitando a las fincas vida y suelo, yo creo que no tenemos que sostener lo que hay, sino que tenemos que dar un pasito más e intentar regenerar y dejar un poquito mejor que nos hemos encontrado nuestras fincas y nuestras tierras. Fijaos, este verdeo de avena, por ejemplo, bueno, pues se podría esperar para cosecharla, unas producciones mínimas, volver a labrar, sin embargo, pues es un verdeo de avena que se aprovecha en los meses que está en floración para que coman las vacas, se va resembrando esas parcelas, parte de esa avena queda machacada en el suelo, hace cubierta vegetal, es otro enfoque completamente distinto de la agricultura. Entonces, vamos a ver a los herbívoros como animales productores de pasto, no consumidores de pasto, es decir, los animales bien manejados no es que nos vayan a consumir el pasto de la finca, sino que van a ayudar a producir cada año mucho más pasto, respetando, luego hablaremos un poquito de lo que es la base del manejo holístico, respetando las cargas ganaderas y los tiempos de descanso. Es una herramienta fundamental para ir progresando en nuestras fincas. Bueno, este espiral de alejamiento lo vi en una charla de un amigo argentino. La verdad es que con esta espiral nos podríamos pegar toda la charla mirando el circulito este. Un poquito lo que significa el centro de la espiral sería el equilibrio total del ecosistema, un bosque donde no ha intervenido la mano del hombre, donde está en equilibrio pues, la materia orgánica de las hojas que caen, la descomposición, el herbívoro que ha entrado a comer, bueno, un poquito la utopía de nuestras fincas ganaderas, ¿no? Entonces, un poquito con la revolución industrial, cómo nos han ido alejando de ese equilibrio, cada vez dependemos más de la agroindustria, de abonos inorgánicos, de labranzas, de, bueno, pues el amigo argentino decía que era como que somos como los burritos que nos iban moviendo la zanahoria y nos iban alejando y nos iban llevando a su terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito a los compañeros ganaderos que estén escuchando, pues igual después de esta charla, mirar un poquito esta espiral, centrarnos y decir, bueno, a ver dónde estoy yo, o a dónde quiero ir. Sería un poquito una reflexión que os dejo de tarea para el final. Y esto es una gráfica. Bueno, pues un poquito no voy a meterme en el tema este en profundidad, pero bueno, la revolución verde que parecía que era la solución para todos los problemas de alimentación, que era, pues, fijaos un poquito la gráfica, antes de la revolución verde, la proporción que hay de
gastos y de renta, y ahora normalmente la mayoría de las explotaciones disparamos nuestros gastos, movemos un montón de capital al año para tener una renta muchas veces mínima o incluso deficitaria en algunas ocasiones. Entonces, claro, esta barra de aquí de gastos que ha aumentado exponencialmente, así ha aumentado exponencialmente también toda la agroindustria, todas las empresas de semillas, de fertilizantes, de maquinaria. Y bueno, pues aquí están nuestros beneficios, que cada vez moviendo más capital, embarcándonos en más maquinaria, en más revolución verde, pues muchas veces la rentabilidad es mucho más pequeña. Y en Monegros hay un ejemplo que, bueno, pues nosotros venimos de, ahora tenemos vacuno, pero venimos de ganadería de ovino. Entonces, por poneros un ejemplo, yo preguntaría qué es más rentable, una ovejita rasa aragonesa de las que he visto toda la vida en mi casa, de unos 50 kilos de peso vivo, que tenían un ciclo natural, que aprovechaban todos los recursos, que parían uno o dos corderos, que es lo normal en una oveja, y que más o menos se hacía sustentable con los recursos que había allí. O ahora, cada vez menos ovejas, pero las ovejas que hay, pues estoy viendo ovejas de 80 kilos, que hacen cinco parideras en un año, que están obsesionados porque tenga tres corderos cada oveja. Entonces, claro, ¿eso qué supone? Ovejas que no pueden aprovechar los recursos que tienen a su alcance y que cada vez pues tienen que depender más de la cooperativa o de la industria, que le venden las jaulas de parición, que les vende la leche maternizada, el pienso preparto, posparto, pienso destete. Claro, pues al final nos han ido moviendo la zanahoria, y ver los campos que están cultivando para no cosechar nada y no se aprovechan con las ovejas, y sin embargo las ovejas pues mover un montón de capital, un montón de gasto, sin aprovechar los recursos que tienen a su alcance, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué es más rentable? ¿Un rebaño de 300 ovejas con un parto al año y consumiendo cero insumos? ¿O un rebaño como hay ahora en mi pueblo de 2.000 ovejas con un ciclo súper intensivo, con 5 apariciones al año, con los camiones, las cubas de pienso todos los días circulando por los caminos? Bueno, pues lo dejo ahí como reflexión. Yo desde luego lo tengo claro, que estamos haciendo el negocio a la industria del agro. Bueno, ¿qué es un producto ecológico? Pues me he ido aquí dos fotografías un poco al extremo, ¿no? Entonces, en el mercado, pues las dos se llaman lechugas. Una es una lechuga ecológica, una lechuga de la de toda la vida, que necesita tierra para captar los minerales, que capta la luz del sol, que le da pues bueno, las propiedades que puede conseguir del suelo, o una lechuga hidropónica, que bueno, pues artificial totalmente, es una bandeja y química. Pues un poco para que veamos la diferencia de un producto que se llama las dos lechugas, y que bueno, pues una te la ponen como un clavel igual en una bandeja con todas las pegatinas de la hidropónica, y la ecológica, si alguien no está acostumbrado, igual hasta la rechaza porque ve que hay una hojita comida por un gusano, ¿no? Entonces, bueno, la calidad biológica es aquella que el organismo reconoce como natural. Lógicamente, cuanto más natural sea el suelo, más natural es lo que estamos criando, igual da animales que producción hortícola o frutícola, lo que queramos, y entonces mucho más sano va a ser para el consumidor. Esta frase me parece muy interesante, no sé dónde la leí, la cogí esta cita: nuestra salud será tan buena como la del suelo en que producimos nuestros alimentos. Entonces, un motivo más para estar muy pendiente de nuestro suelo, y a partir de ahí más o menos tenemos referencia de lo que estamos produciendo. Este es el cambio total que hicimos en la explotación para, bueno, otro enfoque distinto de ganadería. Toda la vida se ha visto
luchar contra la naturaleza, luchar contra las malas hierbas, luchar contra... Entonces, no, hay que trabajar con ella, entenderla y trabajar con ella. Entonces, esto que agronómicamente este campo podría parecer, y fíjate tú, esto es, aquí le llamamos bromos, espiguillas, todo lo que puede parecer que, bueno, para la agricultura es casi un insulto tener un campo con esta plaga, pero sin embargo en unas zonas tan marginales donde la única rentabilidad que veo puede ser compatibilizándola con la ganadería, pues fijaos, es una simbiosis que poco a poco va mejorando el terreno, pues en esto que agrícolamente es una aberración, pues las vacas están mucho tiempo pastando, cada año empiezan a aparecer especies distintas, empiezan a aparecer mielgas salvajes, pues cuanto más materia orgánica, va en detrimento de este tipo de hierba y va aumentando la calidad bromatológica del pasto que nos encontramos cada año. Un poco unas pinceladas de lo que es la ganadería ecológica regenerativa. Bueno, sobre todo hay que ser respetuoso con el medio ambiente. Un manejo extensivo pues siempre lleva connotación de que está muy comprometido con el bienestar de los animales, porque al final es respetar los espacios de los animales, ¿no? Lo que es normal para un herbívoro. Y comprometida con el aprovechamiento y regeneración de los recursos naturales del entorno. Es decir, cada uno tiene que ver su realidad. Aquí no es que haya un formulario de decir, mira, cojo este recetario, lo llevo a mi explotación. Ya sabemos que cada explotación es distinta, cada realidad es distinta, realidad agronómica, realidad familiar, realidad económica. Entonces, bueno, con nuestros recursos, con el global de nuestros recursos, tenemos que ver cómo podemos acomodar un poquito las directrices de este tipo de ganadería, ¿no? Un poco lo que se ve el perfil de ganadería ecológica, por lo menos en mi entorno, muchas veces suelen ser emprendimientos familiares. Entonces, emprendimientos familiares, sobre todo de gente que tiene vínculos con la tierra, y una sensibilidad especial con su entorno, con su finca, con su pueblo, que quiere dejar las cosas un poquito mejor que se han encontrado, comprometido con la salud del planeta y, por ende, pues comprometido con la salud de los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la sensación que tengo, la percepción que tengo de los emprendimientos que por aquí en mi entorno se está haciendo de ganaderías ecológicas. Lo que decíamos es empezar a mirar el suelo. Entonces, a mí me pareció espectacular y cuanto más he ido profundizando en lo que hay debajo del suelo, es que es algo apasionante. O sea, antes el suelo simplemente era el soporte donde pisaba a los animales y ver lo que siempre estaba mirando la vaca, si estaba más gorda o si estaba más flaca por hacer más heno, comprar heno, y ahora casi que pasas más horas mirando el suelo y escarbando a ver si ves lombrices o a ver qué especies salen, que mirando el estado corporal de las vacas, que cada vez va siendo mejor, ¿no? Entonces, el enfoque es deja que las vacas hagan el trabajo por ti. Es decir, yo ahora a veces le digo a mis hijos, mira, tenemos que ver la finca en lugar de pasto, que es un huerto solar y que todas las hierbecitas que hay son como placas solares que están captando y aprovechando la luz del sol, que la tenemos gratis y más en el Monegros, que está captando CO2, que estas plantitas están soltando oxígeno, que están depurando todo el planeta, que están fijando azúcares en la tierra y que debajo de la tierra hay otra microganadería que están comiendo todo lo que está fijando esas plantitas para movilizar todo lo que hay ahí debajo, y cada vez tenemos mejor pasto, mejores vacas. Y bueno, pues se emocionan, les gusta, es un poquito, pues bueno, el ir sembrando inquietudes en los pequeños, ¿no? Incluso, bueno, el pequeño está feliz porque hay un compañero que viene regularmente, tiene árboles frutales ecológicos
y viene periódicamente a buscar mierda de las vacas nuestras ecológicas por la calidad biológica que tienen y nos trae miel o nos trae algún detalle, ¿no? Entonces, pues, el crío está feliz de que, fíjate, papá cambia mierda de nuestras vacas por miel o por... Entonces, un poquito, otra parte muy importante, el hacer conscientes a tu familia, a tus pequeños, de lo que estamos trabajando, el esfuerzo que estamos haciendo y un poco, pues bueno, intentar que esto perdure en el tiempo. Al final, nuestra pasada por el mundo es efímera, pues bueno, que vaya quedando un poquito simiente para lo que venga después. La base de alimentación de nuestra explotación es el pastoreo, exclusivamente, pastoreo y suplementación con heno. Llevamos ya 3 años que, bueno, pues vendemos toda la carne a pasto. Es un proceso lento, es un proceso distinto. Bueno, hemos encontrado nuestro nicho de mercado, pero es que además es lo normal. O sea, ahora, pues, joder, a pasto, pero es que, claro, estamos haciendo algo extraordinario de lo que es lo normal. O sea, un ciervo o cualquier animal en la naturaleza, pues su ciclo lo cierra con la hierba, que para eso son herbívoros. Entonces, nos hemos vuelto todos locos. Estamos intentando convertir a un rumiante en monogástrico con aceite de palma, con sojas, con todo lo que eso conlleva. Y vemos como algo extraordinario que se lleva a matadero un ternero que solo ha comido pasto, ¿no? Entonces, es algo que llama la atención, ¿no? Por lo que decimos, suelo desnudo es el enemigo público número uno. Lógicamente, esto es un huerto solar que se nos han roto todas las placas solares, pues eso no produce nada. Pues, y todo lo que es la agricultura intensiva, pues nos lleva a esto, a hacer un suelo desnudo. Cuanto más frágil es nuestro ecosistema, como es Monegros, pues mucho más rápido va este proceso. Si es un proceso como un clima atlántico, con mucha pluviometría, con un clima menos extremo, pues es un proceso más lento, porque admite muchas más barbaridades que estas tierras, que son tan frágiles, que enseguida empieza a aflorar la sal, que bueno, se hace en poquito tiempo con un laboreo intensivo, pues vamos avanzando al desierto rapidísimamente. Bueno, pues la desertificación es la obra maestra de la inteligencia humana. Esto es lo típico en mi zona, pues labrar y sale una hierbecita, o hay algo vivo, hay que matarlo, hay que pasar el cultivador, se nos va a cegar la sembradora, vamos a pasar otra pasadita de cultivado por si ha quedado algo vivo. Entonces, bueno, pues toda la industria del agro aplaude cuando ve esto. Dice, bueno, pues... ¿qué es lo que, por lo menos en mi zona, es la agricultura? Dejar el campo estéril, pero estéril total, sin nada de vida, sin nada de vegetación, y a partir de ahora empieza a comprar todos los insumos necesarios para tener una gran cosecha. Entonces, bueno, esto puede ser 5 laboreos de teja al año, entre cultivador, chisel, teja, entre 4 y 5 laboreos al año, un herbicida presiembra para el luello vallico, luego otro compra la semilla certificada con todo el holding que ahí tienen, vuelve a echar otro herbicida para hoja ancha. Una vez que has dejado todo estéril, cada año empiezas a comprar todo para intentar coger una cosecha, haber hecho un gran movimiento de dinero para muy poca rentabilidad, y cada vez hacer más desierto. Entonces, bueno, es algo que creo que deberíamos de reflexionar. La elección de la raza. Los procesos biológicos son muy lentos. Entonces, nosotros hemos tenido que dar marcha atrás varias veces en la elección de la raza. Entonces, lo que tenemos que tener claro es parte del manejo holístico, ¿qué objetivo queremos nosotros para nuestra ganadería? Puede ser, por ejemplo, una ganadería que mi objetivo es de exposición. Quiero tener los mejores animales de la raza charolesa para llevarlos a la feria de Zafra y que ganar el premio. Bueno, pues si ese es tu objetivo, hay que trabajar para eso.
Entonces, dependiendo del objetivo, es muy importante elegir razas. Nosotros, como el objetivo nuestro era regenerar nuestras fincas, el ser autosuficientes, el llegar al mercado con un ternero sin haber comprado ningún insumo. Entonces nos teníamos que ir a razas muy rústicas, con un frame pequeño. El frame es como una escala del tamaño en el que el animal está rematado para llevarlo a faenar. Entonces, nuestras vacas queremos que sean pequeñas, unos 350, 400, 450 kilos. Le hemos metido un toro Aberdeen Angus para la precocidad en pasto, que coja una infiltración grasa buena. Y un poquito, la prioridad del uso del recurso en los bovinos, primero es mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Mantenimiento, por lo menos que no me muera. De hecho, no sé si habéis visto el reportaje, ahora hemos tenido un invierno muy duro, todavía estamos en parte cubierto de nieve aquí en el Pirineo y demás, pues han salido grupos de yeguas que se han quedado aisladas, que las han podido recuperar. Entonces, ¿qué ha sido lo primero que han hecho esas yeguas? Abortar. Cuando se han visto que se han quedado aisladas en la nieve y que, ¿qué hago? O me muero yo o empiezo a quitar lo que me está quitando energía para poder sobrevivir. Entonces, la prioridad del animal es el mantenimiento, luego el crecimiento óseo muscular, lactancia, las reservas grasas y la reproducción. Entonces, un animal, cuanto más reservas grasas tiene, mucho más rústico es, antes se cubre, por eso los problemas que tiene esas vacas tan mejoradas, tan artificiales, que son unas formas musculares culonas, tipo blondas o azul belga, son animales mucho menos rústicos para adaptarse al medio, que tardan muchísimo más en quedarse preñadas. ¿Por qué? Porque las reservas grasas que tienen son muchísimo menores que estas razas que son mucho más rústicas, ¿no? Entonces, en la elección de la raza es muy importante reflexionar. Un error grande que tuvimos y que nos costó dar marcha atrás un año y medio, esto es una raza de brava de Lidia, que estábamos bastante familiarizados con el ganado de Lidia, tampoco el manejo nos asustaba mucho. Dijimos, vamos a hacer que es lo más rústico que tenemos en España. Compramos 80 vacas bravas, las queríamos cruzar con Aberdeen Angus, quedarnos la F1, que ya venía sin cuerno de ganado bravo, con Aberdeen Angus, y por absorción, dejando el chorrito de la rusticidad del bravo, crear la ganadería a partir de esta base de ganado bravo muy rústico. ¿Pero qué pasó? Claro, nosotros solo nos fijamos, en lugar de tener un manejo holístico global de cómo va a ser la raza, cómo va a ser el manejo holístico de esos animales, luego empezaron los problemas. No podíamos apretar mucho al ganado para hacer las rotaciones, que las F1, aunque eran crucer de Aberdeen Angus, se nos estresaban mucho cuando los llevábamos a matadero, entonces la carne no era tan buena, teníamos algún problema de carnes estresadas. Entonces, estas son las bravas. Aquí se ve un poquito lo que ha comentado el compañero, el trabajo que hicimos por todas las fincas con Manel Badía, un gran profesional y amigo, y un poco aprovechar, este es el ganado bravo, aprovechar la poca agua que cae en los recursos. ¿Veis? Más o menos la extensión donde las teníamos que tener. Cuando ahora metemos 100 vacas en media hectárea y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, un poquito el tema del manejo holístico es tener en cuenta todos los factores, hacernos muchísimas preguntas para poder no tener que dar marcha atrás. Este es uno de los sementales Aberdeen Angus que tenemos. Y este es un poquito el producto que tenemos ahora. Esta foto ya es actual. Entonces, estas son vacas asturianas de la montaña con un frame 2-3, es decir, unos 300, 400 kilos de media. Y las criamos en pureza asturiana de la montaña. Y este es un F1 de ese toro con alguna de estas vacas. Muy dóciles, muy buen manejo. Las rotaciones, se puede hacer una gran carga ganadera en poco espacio sin que rompan hilo eléctrico.
Entonces, bueno, poco a poco, a base de errores, pues vamos avanzando, ¿no? Entonces yo creo que ahora con esta raza la queremos trabajar en pureza, pues nos parece que tiene muchas virtudes y no, aunque hacemos cruce con Aberdeen Angus para llevar a matadero, pero lo que es la línea de vida la seguimos criando asturiana pura. Y esto es una realidad, aunque no sea muy poético, pero la hierba quiere que la coman, la pisen, la meen, la caguen y que la dejen descansar. Y es que si se cumple esto, vais a ver cómo va a más, lo agradece al año que viene, al año siguiente más, es algo increíble, ¿no? El concepto de pasto. Bueno, pasto es todo lo que se come la vaca y lo aprovecha, para nosotros es pasto. Esto, por ejemplo, claro, es en países, en la campiña francesa, diría, pero bueno, ¿cómo no se mueren esas vacas? Bueno, pues es otro tipo de vaca que está adaptada y es que está comiendo y encima pues está de estado corporal bien, ¿no? Entonces, el concepto de pasto para nosotros es que todo lo que se come la vaca es pasto. Y esto es algo muy importante, el agua tiene que estar cerquita de los animales, no tienen que andar los animales buscando agua, es tan importante como la comida, ¿no? Y es muy importante, hemos tenido alguna vez que aumentar puntos de agua, porque claro, la rusticidad de estas vacas son muy nobles, pero también tienen unas jerarquías muy marcadas entre ellas, ¿no? Entonces, en verano, cuando aprieta la calor, pues aunque estén saciadas de agua, pues si no hay puntos suficientes y caudal suficiente, las dominantes se estean cerca de los puntos de agua y las novillas van mal bebidas. Entonces, bueno, eso ya es el ojo del ganadero, ver que el agua tiene que estar cerca y aunque veas que la boya está bien y que hay agua, hay que ver que con las jerarquías, hacer espacios muy limitados cuando haces el manejo holístico, que tengan acceso libre y las novillas o las que están en la jerarquía más abajo tengan fácil acceso al agua. Bueno, y esto, las leyes de la ganadería, a veces nos olvidamos que los animales tienen patas, que los rumiantes comen verde y que solo los caracoles nacen con la casa puesta, ¿no? Entonces, la de inversiones que hemos hecho de Naver, de Cornadiza, hicimos una inversión con un plan de mejora, que eso es otra historia, cómo venden las cosas y demás. Bueno, pues un plan de mejora, pues unas cornadizas para que cada vaca coma lo suyo, que, bueno, pues con asesoría de algunos amigos, que. Y al final hay que pensar muy bien las inversiones, ¿no? Hay que pensar muy bien en qué te va a repercutir, si las vas a utilizar, cuál es tu sistema de manejo, porque bueno, aunque haya ayudas a las mejoras, luego lo que te prestan hay que devolverlo, ¿no? Entonces se hace muy pronto la bola de nieve, se hace grande y bueno, empiezas con problemas financieros si no evalúas muy bien todos tus gastos, ¿no? Entonces, las peores inversiones que hemos hecho nosotros pues ha sido en maquinaria, porque al final una vaca que está comiendo, si tú lo gestionas bien, pues sirve de segadora, de empacadora, de esparcidor de estiércol, de abonadora. Entonces, bueno, si de verdad estás convencido, muchas de las inversiones que creo que todos hemos hecho, igual las reflexionábamos mucho más, ¿no? Bueno, y aquí no voy a meter mucho, son los procesos vitales del ecosistema. Bueno, pues los cimientos de toda la actividad humana esto es un mundo, ¿no? El ciclo del agua, el ciclo de los minerales, los flujos de energía y la dinámica de las comunidades. Dentro de todo esto entra también la ganadería. Y esto es un poquito, bueno, aquí aparece el otro hijito, que es Eduardo. El manejo holístico es un concepto global de planificación, lo que os decía al principio. Pues en el manejo holístico hay que planificar todo, tu tiempo libre, tu economía, todo. Si te dejas, vas muy bien en algo,
pero algún pilar falla, pues en el conjunto global, pues la casa se cae o se tiene sin mucha solidez, ¿no? Bueno, el concepto que tenemos es que la naturaleza funciona como un todo, que es indivisible, que hay muchas conexiones y que de lo que se trata es una simbiosis. Es no trabajar contra la naturaleza, sino una simbiosis, integrar de la naturaleza y trabajar con ella. Desde luego es mucho más gratificante que luchar contra ella. Entender el ambiente en el que estás manejando. Eso, por ejemplo, cuando las clases magistrales en esto no existen. Entonces, uno lo tiene que ver como contar su experiencia y luego decir, bueno, ya en tu realidad, ver cómo puedes seguir en estas líneas, ¿no? Porque cada clima es distinto, la distribución de lluvias. Entonces, una misma acción, un laboreo en sitios distintos son resultados completamente distintos, ¿no? Esto es biología, no son matemáticas. Os quería poner ahora unas fotos, pero ya no me ha dado tiempo, porque de lo que planteas a lo que luego es, pues no. A Jara le mandé unas fotos de unas vacas como habían parido en la nieve. Bueno, pues en esa finca, igual hacía 15 años que no nevaba. Hicimos una pruebecita y cuando nevaba, nevaba y al día siguiente se iba. Este es el primer año que, bueno, pues unos amigos de la Sierra de Cameros que hiciéramos una prueba con unas vacas, subimos unas vacas allí a la Sierra de Cameros, que están allí ahora, y bueno, pues la encina daba bellota, nunca nevaba, un invierno suave, subimos las vacas este año. Las encinas no han dado bellotas, ha nevado lo que no está escrito, medio metro de nieve. Pues, bueno, cuando se trabaja con la naturaleza, pues bueno, hay que convivir con ella y es biología, no son matemáticas, ¿no? El ganado puede mejorar la salud de la tierra. Bueno, pues esto un poquito es la línea de la experiencia de Seibori. Hay un reportaje, una presentación TED que me parece muy interesante de Seibori. Bueno, con lo que hizo la gestión de la fauna silvestre con los elefantes y demás, que bueno, yo creo que si se pone el enlace ese es muy bueno, ¿no? Entonces, hay que imitar lo que hacemos con nuestras vacas, al fin y al cabo es ver un poquito lo que es la naturaleza e imitar lo que hace la naturaleza, ¿no? Entonces es el impacto de grandes manadas en poquito tiempo. El ganado puede mejorar la salud de la tierra y también la puede desertificar. O sea, hay que saber que el ganado mal manejado pues también compacta, esquilma y desertifica, ¿no? Entonces, es como todo, generalizar es el error más grave que podemos hacer, ¿no? Entonces, en todo nuestro manejo de ganadería, el concepto fundamental es que el tiempo es mucho más importante que el número de animales. O sea, no me importa el número de animales, sino que estoy mucho más pendiente del tiempo en el que los animales están en ese trocito. Bueno, aquí se ve un vallado electrónico. Un pastor eléctrico. Entonces, es distinto una vaca que esté pastando 100 días en un terreno que 100 vacas pastando un día, ¿no? Entonces, un poquito el impacto. ¿Qué sentido tiene? Bueno, el impacto es... primero, se concentra mucho más las deyecciones, o sea, es un estercolado muy homogéneo por toda la finca, y luego el poder de selección de las vacas pues es mucho menor, la competencia de que se tienen que comer en poquito tiempo lo que tú le has delimitado hace que no vaya seleccionando las mejores especies, sino que vaya todo parejo lo que están consumiendo, ¿no? Si las dejas como es normal en muchas fincas, todo el tiempo durante la misma finca, pues las especies más apetecibles las van comiendo, todas las mañanas dan un repasito a todo lo mejor, que consiguen debilitar todo el sistema radicular de esas plantas que son mejores bromatológicamente hasta que desaparecen y todos esos espacios pues, se colonizan por plantas de menos calidad, menos apetecibles para las vacas. Entonces vamos, en lugar de ir mejorando cada año la calidad de nuestros pastos, lo vamos empeorando, ¿no? Entonces,
un poco el enfoque es que es mucho más importante el tiempo que tengamos los animales en ese espacio que la cantidad de animales que metamos en ese espacio. Este es mi hijo Matías. Fijaos el verano, como principio de verano, cómo va cambiando el aspecto. ¿Veis esta avena? Pues bueno, hay avenas que se han comido en verde y conforme van avanzando, en lugar de estar mirando al cielo, pues seguimos teniendo... Esta es una avena sembrada a voleo sin tocar la tierra, que es aprovechado por los animales. Entonces, esto es un cambio diario que se hace de las vacas, poquito espacio y mucho, y todo el ganado en poquito espacio. Entonces, con un simple hilo, bueno, pues las vacas sin ningún estrés, pues van pasando a lo que les toca, la ración que les toca en ese día, ¿no? Y los terneritos son F1 de Angus, y algunos son Angus puro. O sea, Angus asturiano puro, perdón. Aquí se metía de carga ganadera, estuvimos manejando unas 100 UGMs en 0,5 hectáreas día. Dejando los reposos, por ejemplo, de los intervalos entre un aprovechamiento y otro, pues claro, todo depende de tu entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hace falta unos tiempos de descanso muchísimo más largos. Hay partes muy malas de la finca que igual tienen un aprovechamiento al año o un aprovechamiento cada 6 meses. Sin embargo, compañeros que están haciendo manejo holístico en Cantabria, pues a los 80 días pueden estar aprovechando otra vez esa pradera. Bueno, es fundamental el definir lo que uno está manejando, ¿no? Entonces, no ponerte la venda en los ojos y decir, bueno, si voy tirando para adelante, pues bueno, pues ya vendrá tiempos mejores o qué bien viene, sino saber poner encima de la mesa todo lo que tú manejas, porque si no tenemos conocimiento de todo lo que manejamos, tampoco tenemos herramientas ni criterio para poder ver y reaccionar a lo que hacemos, ¿no? Bueno, administrar el tiempo, los recursos materiales, los recursos económicos, tener una visión global de lo que dispongo y luego ver el objetivo que quiero alcanzar. Es fundamental definir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es regenerar la finca, el objetivo es vender terneros pasteros, el objetivo es llevar animales a la feria, el objetivo es, pues bueno, entonces dependiendo de tu objetivo es... puede ser el objetivo, pues bueno, vivir en el campo y tener calidad de vida. Entonces, luego de ese objetivo, tienes que ver también qué es lo que tiene que ir en torno para mantener ese objetivo. A ver si de verdad puedes, qué necesitas para poder mantener esa vida en un futuro lejano, ¿no? O sea, que no sea, mi objetivo es esto y termino con mis recursos y luego no sigo, ¿no? Sino que tener un mantenimiento en el tiempo. Por eso todas las decisiones tienen que estar basadas en el objetivo que tengamos en la cabeza y lógicamente hay que priorizar. Porque siempre te viene, haría esto, 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 esto. Bueno, pues vamos a hacer un listado de todo lo que quieres hacer o tienes previsto hacer para mejorar y luego vamos a priorizar. Pues entonces un poquito es lo que hacemos cuando vamos a tomar alguna actuación, pues nos ponemos encima de la mesa los objetivos que tenemos. Ponemos encima de la mesa qué es lo que queremos hacer y luego ponemos encima de la mesa los recursos que tenemos y la prioridad de lo que queremos hacer. Y luego utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. La creatividad que tenemos, que a veces nos sorprendería pues, todo lo que somos capaces de crear, ¿no? La tecnología que tenemos a nuestro alcance, la mano de obra, lo que estamos haciendo ahora, el intercambio de experiencias, es súper enriquecedor. A mí me encanta escuchar y ver y todas oportunidades que tengo de ver modelos distintos, cosas distintas, pues siempre eso te va enriqueciendo, ¿no? Vas cargando pilas para nuevas actuaciones.
y luego, bueno, pues revisar todas las decisiones que hacemos con miles de preguntas. O sea, hay que revisar antes de pasar a la acción, pues hacerte un montón de preguntas y luego monitorear. Una vez que ya te has puesto a funcionar, hay que monitorear, porque lógicamente si te has desviado, hay que no monitoreas para decir, ahí va, mira, hay una curva, me voy a chocar con el coche, sino que monitoreas y dices, ahí va, me voy a chocar con el coche, giro el volante y sigo hacia mi objetivo, ¿no? Entonces es ver un poquito cómo va todo para llegar a la meta, ¿no? Una vez que ya he decidido el objetivo, miro y digo, ¡buah, me voy a estrellar! No, antes de estrellarte, si puedes, gira el volante. Y luego, bueno, pues como todo, hay que dar el primer paso. Entonces, si uno de verdad está convencido, puede dar paso gigante o pasito pequeño, pero si quiere llegar a la meta, desde luego, si no te mueves, no llegas, ¿no? Bueno, esta es la finca de Alcalá. Estos son los terneros... los terneros pasteros, fijaos el cruce de Angus, cómo se ponen negros al final. Entonces, bueno, esta frase muchas veces hay que reflexionar cada vez que vas a hacer un gasto, decir, bueno, el dinero más fácil de producir es el que no se gasta, que esto no quiere decir que no haya que invertir, que no haya que progresar, que no haya que mejorar, sino que hay que sopesar lo que se gasta para ver si de verdad va a repercutir, cómo va a revertir. Puede revertir en mayor calidad de vida, pues bueno, es un dinero muy bien gastado. Puede revertir en mayor producción, puede revertir en libertad de que no dependo de insumos o no dependo de que me venga a empacar alguien. Bueno, todo esto hay que reflexionarlo, ¿no? Pero sí que nosotros lo que teníamos claro y tenemos clarísimo es que más pastoreo y menos suplementación. De hecho, ahora nos suplementamos más que con el heno que producimos en nuestras fincas, ¿no? ¿Eso qué te da? Te da la libertad de que sabes que es un proceso mucho más lento, que vas a llevar al mercado unas canales diferenciadas, no por su conformación, no por los kilos, no por el rendimiento de canal, sino diferenciadas sobre todo por su calidad. Diferenciadas por lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás de ese animal que ha estado siempre comiendo pasto, y luego diferenciada en que, bueno, pues por ejemplo, ahí hay novillos castrados. Yo tengo ahora un bajón de venta de esos terneros en el mercado, y son unos novillos que están a pasto, que pueden estar 2-3 primaveras tranquilamente, y que no estoy esperando la cuba de pienso que me venga y ahora no salen los terneros y fíjate tú, se me están engrasando mucho. Y bueno, pues la libertad, la sensación de libertad y de manejar tu producto, pues bueno, es muy gratificante, y es de lo que, bueno, más orgullosos estamos ahora de todo este proceso. ¿Cómo comercializamos? Bueno, comercializamos bajo el sello del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Ahora casi todos estamos vendiendo las canales enteras a carniceros. Van a Madrid, y aquí hay una red de una carnicería, bueno, pues que ha apostado muy fuerte por este tipo de producto. Hemos hecho mucha venta directa en los principios. Y bueno, la verdad es que nuestra vocación es mucho más ganadera. El mercado de cercanía está muy bien, pero claro, al final, si uno tiene que ser ganadero, tiene que ser carnicero, tiene que ser repartidor, tiene que ser... Pues bueno, no creo que a veces tampoco sea muy, muy compatible, ¿no? Entonces, bueno, hemos optado por buscar mercador de profesionales que de verdad aprecien este tipo de carne y hacer un seguimiento de dónde va nuestro producto, ¿no? Entonces, lo del sello de agricultura ecológica, bueno, pues los productos ecológicos, al final, lo que comentábamos con Jara, es una leve garantía, si no conoces al productor, de que ha llevado una certificación, ¿no? No deja de ser una burocracia. Desde luego, si fuera un mercado de cercanía, sobraría. Si conoces al productor, como pasa muchas veces en Francia, bueno, conoce al vecino, sabe cómo produce, pues lo que menos importa es un sello, una burocracia y un papeleo, ¿no? Que al final, detrás de esa carne ecológica, pues puede haber muchísimas historias distintas.
Lo que sí estoy convencido de que, sobre todo en zonas muy marginales, seguir con la agricultura industrial es una aberración. Los desiertos en mi zona veo cómo vamos cada vez peor. Y entonces la ganadería ecológica regenerativa con este tipo de manejos pues va a mejorar muchísimo el planeta, ¿no? Bueno, y esto es un poco por hacer un poco de polémica, porque parece que ahora el cambio climático y todo depende del metano de las vacas. Incluso, bueno, pues he leído unos artículos que es que no tiene ningún fundamento. Y bueno, pues cuando se globaliza y se dicen esas acusaciones tan categóricas de incluso un presentador famoso que un día consultando el tiempo, pues veo que pone ¿qué pasaría en el planeta si no existiera la vaca? Y digo, pero bueno, puede ser que a alguien se le ocurra poner ese titular para un artículo, ¿no? Entonces, bueno, pues generalizar, lógicamente no es lo mismo un feedlot de 10.000 terneros en una hectárea que los terneros que habéis visto que están pastando, ¿no? Entonces es la historia que hay detrás de cada chuletón. O sea, tú cuando te comes un chuletón de carne, yo estoy convencido que cada vez, por las tendencias, va a haber menos consumo de carne, por lo menos a corto o medio plazo, pero cada vez la gente va a estar más concienciada, el consumidor de carne, de lo que hay detrás de esa carne que está consumiendo, ¿no? Me parece que es un poco por donde van a ir las cosas. Entonces, por poner dos ejemplos, un amigo dice, joder, pero fíjate qué locura, un amigo de Robres, un pueblecito aquí de Huesca, que hace de toda la vida, ya su padre decía, cebo intensivo de terneros, un cebadero de terneros. Entonces el mismo decía, joder, pero mira qué diferencia de los terneros tuyos a los terneros míos. Pues bueno, una partida de terneros para que os fijéis un poquito las aberraciones que hay con todo el tema de la ganadería. Compró un lote de 300 terneros blondas, 300 terneros blondas de Francia a un precio carísimo, carísimo, de pasteros. Los tuvo 8 o 9 meses cebando en su casa aquí en Huesca. Lo que supuso un consumo medio de entre 2.000 y 2.500 kilos de pienso cada ternero. Lógicamente un pienso que traía aceite de palma, que todos sabemos de dónde procede aceite de palma, soja de Argentina, maíz de Estados Unidos. Vino la pandemia y esos terneros tuvieron que ir vivos a sacrificarse a Bélgica. De Bélgica, pues seguramente igual se fueron a una sala de despiece o de Holanda o de y que luego igual te lo puedes encontrar en el Alcampo de aquí de Zaragoza nuevamente. Imaginaos qué gasto, qué desgaste del planeta para este tema. Es algo increíble. Entonces cuando dicen no, las vacas, claro, hay que ver qué sistema, apoyar los sistemas regenerativos, apoyar los sistemas que estén concienciados. Y, bueno, pues controlar todos esos sistemas ganaderos, que todo se llama ternero, todo se llama chuletón de buey o chuletón de vaca, pero que la historia que hay detrás de cada carne pues es completamente distinta, ¿no? Lo de la moda vegana, bueno, pues es una opción muy respetable, lógicamente más que respetable, bueno, me parece espectacular si alguien quiere ser vegano, pero lo que no puede ser es que sea un criterio de diseño ni unas directrices para la política ganadera. O sea, es algo que bueno, nosotros no hubiéramos evolucionado, somos omnívoros, no hubiéramos evolucionado sin consumo de carne. Entonces, bueno, esta radicalización, aunque quede muy bien en el discurso político, pues espero que para Europa no sean las directrices para políticas agrarias. La ganadería extensiva regenerativa hay que apoyarla de todos los sitios, no es una opción, no es una moda, sino que es una necesidad del planeta. Necesidad de fijación de población, necesidad de recuperación de paisajes, de ecosistemas. Entonces, bueno, está pidiendo a gritos que se apoye cada vez más, que se ponga en valor, que se ponga en consideración y que de verdad no sea un discurso político, que no sea una demagogia, sino que se tomen acciones firmes.
Bueno, aquí las vaquitas rumiando en algo que podría ser, bueno, estos son capitanas o hierbas que por menor por suerte no tenéis, pero que bueno, incluso eso lo aprovechan los animales, ¿no? Bueno, un poquito, no nos vamos a meter, porque esto sería otra charla, Manel Badía, topógrafo, un poquito el diseño que hizo en una de las fincas, pues un poco cada línea de esta es la distribución que se hace con un GeoMass o con un descompactador, la distribución del agua. Entonces, esto es una finca que había muchas correntías de norte a sur, pues había muchas correntías, muchas cárcavas, y que es increíble que ahora, cuando llueve, se queda toda la tierra esponjosa, que no corre absolutamente nada el agua, entre las raíces y la distribución de agua es increíble cómo se ha mejorado. Entonces, lo que decimos que cada realidad es completamente distinta, pues bueno, aquí sí que sopesamos, hice una inversión fuerte en un descompactador que estuviera acorde a las condiciones del terreno tan duras como son Monegro, ¿no? Porque el apero modelo que había visto y leído y que me habían recomendado, pues venía de Australia, de unas tierras que son como manteca, que no ves ni una piedra ni media, y lógicamente, pues la vida útil en terrenos tan complicados como los nuestros pues era muy corta, ¿no? Entonces, un poquito más reforzado, con unos disparadores hidroneumáticos. Y este fue el proceso, una vez el planito que hemos visto, pues bueno, los inicios de ir descompactando poco a poco todo el suelo, solo se ha hecho una vez, ya no se ha vuelto a hacer en la finca, luego ha sido ya el trabajo de los animales. Esa es la misma finca ya trabajando, lo que os decía que trabajamos con 100 UGMs en media hectárea al día. Y fijaos, ya empezamos a ver, cuando llueve, pues aparecen lombrices que estaban por ahí perdidas, pues empiezan ya a trabajar. Fijaos cómo hay una explosión de entre todas las deyecciones de las vacas y demás, pues en esta ocasión imaginaos que se apoderó esta primavera, se apoderó la comida. Entonces, lo que hice, un abono de verdeo, esto es un rulo faca, lleva como unas cuchillas, y lo que hice fue triturar esa hierba e incorporarla como abono verde para la tierra. Lo que parece que es, pues bueno, esto era el ser generoso con la naturaleza y decir, bueno, ahora que puedo, que las vacas están comiendo en otro lado, en lugar de segarlo y hacer unos bolos en esta tierra que va justita y que va progresando poco a poco, lo que hice fue machacarlo e incorporarlo a la tierra, y a la siguiente primavera pues lo devolvió por vez y media, ¿no? Fijaos la otra finca que alquilamos, el aspecto que tenía cuando la cogimos, esta es la de Alcalá de Ebro, el meandro ese que os enseñó del río, pues bueno, venía de una agricultura intensiva con glifosfatos, con, entonces, bueno, pues desistieron porque cuando venía el río igual les pillaba con toda la siembra de cereal recién plantada y le terminaba con la cosecha, pero fijaos el aspecto que tenía en el punto de partida. Este fue el primer año que llevamos las vacas, que, bueno, pues como vimos agua, nos parecía, bueno, las vamos a llevar una temporada, que coman todo lo que quieran, sin gestionar un poco el pasto. Y luego nos dimos cuenta que no, que había que seguir, aunque fuera un poco mejor o fuera mucho mejor el pasto que el Monegro, si tuviera todo el agua abundante, era fundamental seguir con las premisas de dosificarle cada día lo que tenían que comer y llevarles el agua a ellos. Entonces, al año siguiente, rápidamente, empezamos a hacer el mismo manejo que hacíamos en Monegros, pero aquí en esta finca. Fijaos. Sergio, sí. Disculpa, tendríamos que ir ya terminando. Hay unas cuantas preguntas en el chat, más que nada para que nos dé tiempo. Genial. Mira, os pongo este vídeo un poco para que veáis la evolución de esta finca. Punto de partida, y esto la primavera pasada, y ya con esto hicimos 740 bolos de hierba, y estuvieron las vacas, después de hacer la hierba, estuvieron las vacas comiendo, pues estarían cerca de 3 meses, después de cosechar la hierba en mayo. Fijaos la cantidad de heno que salió espontáneo, no se sembró absolutamente nada, solamente hacer una rotación con los animales.
Entonces, bueno, como conclusión, lo generosa que es la tierra, que seamos generosos con ella y que nos lo devolverá seguro. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabía yo que aún he quitado un montón de diapositivas hoy por la mañana, pero que cuando te motiva y te gusta algo, se valen los tiempos y... No, gracias a ti. Y disculpa. Nada, hombre. A lo mejor ahora con las preguntas van a salir más cosas. Mucho más interesante las preguntas. ¿Cómo hago? ¿Desconecto el vídeo o...? Si quieres dejar de compartir, volveremos si queréis, a estar todos en... Bueno, estos son los terneros. Voy hasta el final si queréis. Venga, gracias. Ahí vengo, ¿vale? Vale, pues si dejas de compartir, volveremos a estar todos en la pantalla. Vale. Y paso la palabra a Cristina, que ella gestionará las preguntas que se han hecho en el chat. Muy bien. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Bueno, veo un par de preguntas. La primera, así más concreta, es ¿a qué edad se venden los terneros? Pues mira, es un proceso tan lento que no hay edad fija. Entonces, el proceso que hacemos es castramos todos los machos, se castran cuando el invierno, cuando hace frío, igual de noviembre a enero, cuando mejor nos venga, ¿no? Entonces, lo que sacamos al mercado primero son las hembras, y luego los machos, pues bueno, como van para bueyes, lo que os decía, es un proceso slow, total, cuando piden, salen, ¿no? Y si no, pasan otra primavera, mínimo, 15, 16 meses están bueno. Pasando, ¿no? Luego también preguntan sobre la superficie total que manejas y el número total de cabezas de ganado, de vacas. Pues ahora hay unas 100 vacas. Aparte, bueno, pues de las 100 vacas, por ejemplo, ahora tenemos 60 pasteros que no están con las vacas, y de las 100 vacas ahora unas 30 paridas, y se manejan entre propiedad y comunales en secano unas 200 hectáreas, y esta finca que hemos alquilado de Alcalá de Ebro, de Soto, pues tiene en total unas 80-100 hectáreas, de las cuales 35 son de cultivo, que no se cultiva nada, simplemente se deja, es tierra arable, pero se deja como pasto natural para las vacas. Luego también preguntan si crees que podría ser factible el manejo regenerativo en gallinas de puesta, gallinas ponedoras. Por supuesto que sí. Y por otra parte, también al final, esta pregunta ha salido un poquito antes de que explicaras el tema de la captación de agua, uh-huh. Pero creemos que es un gran reto, teniendo en cuenta que estamos hablando del desierto, como si podías entrar un poquito más en el tema de la captación del agua de lluvia. Sí. Pues bueno, yo creo que es fundamental, y cuanto más comprometido es el ecosistema, menos pluviometría hay, pues más hay que aprovechar. Imagínate que estamos hablando de 350 a 400 milímetros por año, lo que cae en Monegros, y además de forma estacional, que de esos 400 igual se te pueden ir 80 litros en una tormenta de agosto. Entonces, una tormenta de agosto en la mayoría de los campos con suelos desnudos solo hace correr el agua por los caminos, ¿no? Entonces, es algo que si tú has descompactado, has aumentado la capacidad de esa tierra de almacenamiento de agua, lo que hace es aprovechar totalmente lo poco que cae, lo aprovechas. Y aparte, pues bueno, todo el subsuelo lo vas enriqueciendo, todo lo que no ha corrido, pues en algún sitio va, pero todos los acuíferos subterráneos los vas enriqueciendo poco a poco. Entonces, la labor que has hecho va trabajando ya, si lo conserva, va trabajando solo ya. Porque has dicho que las líneas de nivel solo las habías pasado una vez, ¿no? Una vez. Y tu idea es hacerlo, o sea, la teoría es hacerlo dentro de unos años otra vez para que sea un poco más profundo. No. Luego ya lo que tiene que trabajar son las raíces de lo que hay ahí. Entonces, lo que te tiene que preocupar es que el suelo cubierto, que cada vez haya más plantas con raíces pivotantes que no logren compactar eso, y luego el manejo del ganado, porque claro, el manejo del ganado, una carga puntual durante un día en media hectárea es completamente distinto el impacto de compactación que si tuvieras a 100 vacas 3 meses pisoteando durante todo el día, ¿no?
Vale, hay más preguntas también. Preguntan si cierras las vacas en invierno también. Nada, no conocen el techo. Vale. 30 amarres que hice en una mejora de explotación sin estrenar allí en la nave de ovino. Puse 30 amarres por sí, pero fue un gasto que ahí se quedó. Vale. Luego, ¿cómo se manejan los toros para la recría y el cruce comercial? ¿Y qué método utilizas de castración? Pues mira, los toros están todo el año con las vacas, porque como es un clima bastante benévolo, pues la estacionalidad de partos tampoco me interesa. Lo que quiero es, bueno, es que vayan terneros durante todo el año. El manejo, la otra pregunta era la castración es quirúrgica. Sí, el método. El método de castración es quirúrgico. Entonces, bueno, pues estuve viviendo una temporada en Argentina y somos veterinarios y no lo hacemos. Creo que es menos cruento que, aunque sea una cirugía, ¿no? Pero respetando todas las normas de bienestar. Luego, ay, ahora salen muchas preguntas. Qué bien, eso es bueno. Sí, si suplementas el pasto seco en pie consumido, espera. Si suplementas el pasto seco con alguna proteína de algún tipo, o sea, si haces suplemento con el pasto. No. Vale. ¿Y qué tipo de cultivos siembras? Pues mira, sobre todo en los primeros años se echó a boleo con una abonadora, con una bicón pendular, a boleo sobre todo avena y hieros, que es una leguminosa muy, muy rústica, es lo que más hemos utilizado. Y ahora últimamente lo que estamos haciendo es cuando las reservas de heno que hacemos en Alcalá de Ebro, que lleva muchísimo raigras, entonces lo que hacemos es en invierno suplementarlo extendiendo esos rollos donde están las vacas. Entonces las mismas vacas lo que hacen con el pastoreo en los reusos que no comen, las utilizo como sembradoras, van resembrando el pasto con... Entonces lo que hacemos en Alcalá, en lugar de hacer los bolos muy tempranos, los hacemos cuando el raigras ya está un poco espigado para que lleve carga de semilla a las zonas peores de monegros. Vale. Luego, volviendo un poco al tema del agua otra vez, preguntan a qué profundidad has hecho el ranurado de la tierra. Pues mira, a fondo todo lo que dio el descompactador, pero por las la pasión y las ganas que tenía de hacerlo, ¿no? La verdad es que quizás va mejor y es lo que recomiendan hacerlo en 3 años. O sea, hacerlo de a poquito, en lugar de... Lo que pasa que bueno, pues a veces las ganas de ver resultados, dije, bueno, cuanto más profundo, más reserva, puede el tractor y le metí y ya está, ¿no? Pero quizás si vas más despacio, no le metes tanta oxigenación de repente a la tierra y creo que incluso puede ir hasta mejor. Entonces llegué hasta 50 centímetros de profundidad con ese descompactador. Y la idea es si se puede gestionar esos 50 centímetros en tres años. También preguntan si tienes intención de intercalar más ranurados a más profundidad entre estos ya hechos. ¿Ranurados? Perdona, ¿no? Si piensas intercalar nuevos ranurados a más profundidad. ¿Arrancados a más profundidad? Sí. No. No. De hecho, lo que intento es no tocar ya la superficie, no tocarla ya, sino que sean lo que te decía, ¿no? Que sean las raíces los que hagan el trabajo del descompactador. Lógicamente, si viera que se me ha compactado muchísimo y que vuelve a correr el agua, pues entonces veré y seguramente el apero está ahí, pues volvería a pasarlo. Luego, siguiendo con el tema del agua, preguntan cómo suministras el agua para el pasto. ¿Para el pasto? No, sí. No, para... No se riega nada. Ni en Alcalá ni aquí regamos nada. Si es el agua para los animales, lo llevo en las cubas que teníamos del ovino, tipo Francia, les he puesto un bebedero con boya. Entonces, cada día, a la vez que pasan los animales, pues engancho el tractor y les paso la cuba de agua al siguiente lote. Lo ideal sería, pues bueno, hacer una inmersión hidrológica de
mangueritas, puntos de agua, un poco los diseños que son mucho más prácticos, pero que a veces pues o en tierras comunales no puedes hacerlo, o los puntos de agua lo tienes muy alejados de donde están pastando las vacas. Entonces, bueno, de momento estamos llevando el agua a las vacas nosotros. Y volviendo al tema de la tierra, preguntan, creo que me he saltado una pregunta, perdón. El porcentaje de materia orgánica de la tierra. Y luego si haces siembra directa o cuando haces el sembrado. Pues el porcentaje de materia orgánica no te sabría decir porque no he querido, o sea, eso lo lleva Mané, lo lleva y no he profundizado mucho en esos valores, en esas gráficas de cromatografía y demás, no estoy muy puesto. La siembra directa sería lo ideal si alguien tiene, para enriquecer esos pastos, si alguien tiene sembradora directa de disco, no de reja. Me parece que es espectacular para ir mejorando la tierra. Yo como no tengo, lo que hago es con abonadora Beacon pendular, que regula mucho mejor la simiente, es la que lleva como un tubito que va echando la simiente, la dejo en superficie y luego paso este rulo con un rulo faca, se llama, un rulo que lleva como unas cuchillas, que lo diseñé aquí con un herrero con diseños ya hechos de Argentina y en Dinamarca también hay otra casa. Entonces lo que hace es tritura los restos de vegetación anterior, tiene unos 15 centímetros esas cuchillas longitudinales al rulo y medio entierran un poquito la semilla en la superficie. Entonces, no labras en ningún momento del año. Vale. Quiero labranza. Luego preguntan si las semillas puestas a voleo van peletizadas. No. No. Sería espectacular. Vale. A ver, una pregunta un poco más larga. Te felicitan por tu esfuerzo, te dan muchos ánimos. Gracias. Y luego preguntan si a nivel sanitario la mejora debe ser muy sustancial. Con temas de parásitos, ¿cómo trabajas? Increíble. Si habéis contemplado, perdón, sigue con el tema de los parásitos, si quieres. No, los parásitos, porque es increíble cómo se cortan los ciclos. En 3 años no hemos hecho ni una sola desparasitación, porque es que vas cambiando, rotando a las vacas, entonces cuando si hay parásito, el ciclo ese, las vacas ya no están encima de esas heces con parásito. Entonces si hay un periodo de descanso, imaginaos en Monegros, que hay zonas que igual están hasta 6 meses, 8 meses, 1 año sin volver las vacas ahí, soles, todo en esas heces, cortas totalmente el ciclo. Es distinto un pastoreo continuo, que están las vacas encima de esas heces, que ya ha eclosionado el parásito y ya se cierra ciclo. Entonces, lo que sí que hacemos es 1 o 2 coprológicos al año. Como salen negativos, por el momento no tratamos. El día que salgan, pues lógicamente habrá que tratarlos. Nunca con ivermectina. Luego estoy mezclando el tema de los parásitos con manejo holístico con gallinas, preguntan si has contemplado para mejorar el tema de los parásitos, pues diversificar el manejo, o sea, y a la vez diversificar el manejo holístico, pues introducir manejo holístico con aves. Me parece, sí. Si tienes tiempo y tienes capacidad, me parece espectacular, espectacular. Incluso el ovino en esta zona, si se pudiera compaginar vacuno, ovino y aves, sería espectacular, ¿no? Imagínate las gallinas detrás de las vacas incorporando ya esas heces a la tierra, ¿no? Uh-huh. De mosca, sería impresionante. Entonces, hay que hacer un manejo. Ahí en el manejo holístico, pues sí que nos ha pasado muchas veces por la cabeza, pero claro, el pilar que falla es la falta de tiempo. Entonces, dice, claro, si... esto es apasionante, pues si ahora pongo gallina detrás, pero luego el sábado no puedo ir con el crío al partido de fútbol, al pequeño, pues bueno, pues un poco es lo que os he querido transmitir, que muchas veces el conjunto es lo que tiene que primar en un proyecto de esto. Uh-huh. Lo preguntan, el consumo de agua diario de las vacas, más o menos, del litros. Sí.
Sí, en verano puede ir a los 80, incluso pasar a los 80 litros por día. ¿Cuántas preguntas? Luego, ¿cómo gestionas el pastoreo en invierno? Siguen rotando igual, haya o no haya pasto. Vale. Lo que quiero es, si hay una zona muy marginal, por ejemplo, que ya ha aparecido sal y que es más difícil que se cubra de vegetación, lo que hago es, en lugar de un día, pues igual suplemento allí con heno y tengo a las vacas para que caguen ahí en ese trocito mucho más concentrado, pues 3, 4, 5 días, lo que le viene muy bien a esas partes de tierra que están más castigadas, pues que hagan más estiércol, más deyecciones ahí. Pero la clave es en ir rotándolas todos los días. Luego preguntan la duración de las vacas. Al hacer cruces, ¿cómo mantienes la raza pura? Pues tenemos sementales de los dos. Tenemos asturiano de la montaña y tenemos Aberdeen Angus. Entonces, bueno, pues no hacemos una selección, es decir, este grupito de vacas siempre va todo en manada, pero al haber los dos toros, pues siempre alguna cría sale de asturiana. Si queremos aumentar la ganadería, por eso es otra de las razones que nos gusta mucho la asturiana de la montaña, hay bastantes ganaderías en ecológico a precios muy asequibles, lo que son las pasteras asturiana, ¿no? Entonces es muy fácil subir a Asturias cuando bajan de puerto y bajarte un grupito de novillas si quieres ampliar. Veo interesante, porque a veces me dices, joder, ¿por qué no te quedas la F1 de asturiana con Aberdeen Angus y mejoras un poquito? Claro, pero ahí ya te vas a 50-100 kilos más de vaca, ¿no? Entonces 50-100 kilos más de vaca es un ternero que tienes que llevarlo muchísimo más peso para que a pasto, para que llegue bueno a matadero, ¿no? Entonces, estamos ahí bien. Entonces, no sé si ya lo has dicho, pero preguntan el peso de los terneros a la venta, creo que... Sí, bueno, pues el peso de los terneros, los novillos, si se matan entre los 15 y los 20 meses, se van a quedar asombrados si es alguno de ganadero... industria, porque hacemos canales que van entre los 200 y los 220 kilos canal. Entonces, es muy poquito en comparación a un ternero convencional que se ha comido 2.000 kilos de pienso, ¿no? Pero es que es otro tipo de producción y otro tipo de producto y hay que diferenciarlo también luego en el precio, ¿no? Luego preguntan sobre tu opinión sobre la raza parda de montaña. He tenido, no es a nuestro terreno, no, yo no tuve muy buena experiencia con la raza. Primero, para monegros es mucha vaca, muchos kilos de vaca, mucha producción de leche para un ternero, por lo menos las que hice la prueba. En pureza tienen bastante problema de parto, si quieres hacer la línea. Mi pureza tiene bastante problema de parto. Sin embargo, para explotaciones del Pirineo, tienen otro, pues están encantados con la raza, ¿no? Para monegros, desde luego, no la veo la más adecuada. Luego, todas las razas son buenas. Hay que ver el entorno en el que las metes, ¿no? Bueno, en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien más ha levantado la mano o hay... No. No hay manos levantadas. Mira, otra pregunta. Una pregunta más. Perdón, una pregunta más. ¿Qué, a qué precios puedes vender? Si te costó al principio poner tu precio, supongo, o en arrancar el negocio, y si tienes que hacer concienciación para que aprecien el valor añadido de la carne. Bueno, el precio, estamos vendiendo a 6 euros kilo canal. Yo creo que a veces los recelos que tenemos de decir precios o de decir, creo que es cuestión de que enriquecernos todos. Yo creo que es un precio más elevado que la carne convencional, pero desde luego lo que hay detrás de esa carne. Y el precio sí que le digo a los compañeros que lo hemos puesto nosotros, que podemos estar orgullosos, que porque el resentimiento que teníamos es que nunca uno es dueño de su producto ni pone el precio a su producto. Que es, o sea, el agricultor, el ganadero, tú vender cebada y siempre, bueno, a ver a cuánto me lo pagan o
si me la llevan, o la carne ahora va mal, ahora te la bajo, ahora te la subo. Entonces uno nunca es dueño de su producto, cuando tendríamos que ponernos firme y decir, no, entonces si todos dijéramos, no, es que es imposible vender por debajo de tal, pues bueno, si todos los ganaderos hiciéramos ese esfuerzo, al final si quisieran carne, pues tendrían que pagar un precio justo, ¿no? No. Entonces, en cuanto a la concienciación, cada vez la gente está más concienciada y la verdad es que ahora con dos suministradores, o sea, dos compradores que tenemos, tampoco ni hemos abierto más puertas ni nada, porque están encantados y más o menos va saliendo toda la producción, entonces ha sido muy fácil. Vale, luego preguntan, ¿cuántos clientes tienes? Supongo que cómo distribuyes también, ¿no? Ahora clientes dos. Dos, intermediarios. Sí, uno es carnicero, que tiene tres carnicerías y hace muchísima venta online. Y otro es otro chaval espectacular que está muy metido en esto, que hace, mira, precisamente hace pollo regenerativo y aprovecha la plataforma de venta online para ofrecer el producto nuestro. Entonces nosotros no nos vemos nada más que en vender la canal al entero. Luego también sobre, ¿qué opinas sobre la raza simental? No sé. Sí. Me parece una raza muy buena para si quieres dedicarte, hay que diferenciar un poquito para la producción de quesos de calidad. Como raza quesera me parece muy buena. Si vas a la producción de leche pura y dura a hacer litros, pues claro, hacer litros le va a hacer una Holstein seleccionada pues el doble de litro, ¿no? Pero lo que es la calidad para microemprendimientos lecheros, la Jersey y la Simmental me parecen dos razas espectaculares. Vale. Si alguien tiene alguna pregunta más a través del chat, o si no, daremos paso a las preguntas de micro abierto. O no sé si hay alguna pregunta, Nuria. No, no hay ninguna mano levantada. Y la mano que había, les he pedido que la hicieran por chat y así las íbamos metiendo todas. Que ha habido mucho movimiento, yo no sé. Creo que los próximos seminarios será online porque han hecho muchas preguntas todos. Por favor, no. Por favor, no. No, no. Siempre nos gusta más presencial. Seguro que sí.